Queridos amigos, quiero comentarles que conocí un nuevo amiguito que solamente tiene 7 meses de nacido. Lógicamente, yo me puse en contacto con él y el papá me permite sacar las imágenes que ustedes están viendo a continuación. Nuestro querido amigo Luis Miguel nació por cosas del destino, nació con un pequeño problemita y no puede alimentarse de manera correctamente y se alimenta a través de un pequeño orificio que tiene en el estómago. Como ustedes lo están viendo, este niño apenas tiene 7 meses. Al año, los médicos van a hacer un gran trabajo, guiados por Dios, porque yo sé que va a ser así, para que el niño pueda comer bien. Me puse en contacto con el papá. El papá me dice que la cosa está muy difícil, como todos sabemos, y que en ocasiones se le dificulta porque ese niño tocó mi corazón y yo dije, Diosito, si tú me lo estás poniendo en esa aplicación que es TikTok, es porque tengo que ayudarlo. Y yo, como ahorita tengo la posibilidad de ayudarlo, lo voy a ayudar. El papá me dio el consentimiento de todo esto, de todo lo que ustedes están viendo, de lo que está saliendo. Y yo dije, en estos 3 meses que quedan, en estos 5 meses que quedan, para que los médicos le hagan el gran trabajo, guiados por Dios, y que el niño pueda comer bien, yo me voy a hacer cargo de lo necesario para el niño. Todo lo que compete, lo que es pañal, leche, gasas, y tengo una gran lista aquí que el chico me mandó, y ahorita lo que vamos a hacer es comprarlo. Acompáñenme. Como en todos lados, me tocó hacer mi respectiva cola. La espera va a valer muchísimo la pena. Y como a mí siempre se me olvida todo, se me olvidó comprarle algunas cositas, las toallitas húmedas y la quinoa. Me tocó irme a la tienda a comprar justamente cuando ya iba a pasar. Ahora sí, me dirigía a hacer el envío correspondiente, pero el señor me dice, pero usted no puede enviar eso así. Tiene que ir a comprar una caja. Me devolví a comprar la caja. Y aquí ven a Ramón, olvidadizo como siempre, como todo el tiempo, comprando una respectiva caja que la verdad ni siquiera sé de qué era, pero no importa. Lo que importaba era lo que llevaba dentro y la sonrisa de Luis Miguel, que esa sonrisa no tiene precio. Damas y caballeros, estamos listos. El envío está a punto de ser enviado. Creo que es lo mismo, ¿no? El envío está a punto de partir. Luis Miguel, aquí van tus cosas. Que Dios te bendiga siempre, papi.